si cuando le doy en modo presentación se sigue viendo en grande y no se achica, porque a veces se achica. Se sigue viendo en grande, ¿no? Sí. Ok. Perfecto. Bien, entonces el día de hoy vamos a tocar dos temas que son muy importantes en materia de salud pública. Vamos a hablar sobre lo que son los programas de salud del adulto y vamos a ir a tocar un poco sobre lo que es los programas que se utilizan en la mujer y en el varón. Y vamos a hablar sobre lo que es el tema de promoción, prevención y control de la tuberculosis, ¿no? Que está relacionado a una de las estrategias más importantes, las estrategias sanitarias más importantes de nuestro país. Entonces, son estos los dos tópicos que vamos a tocar, el tema de atención integral en la etapa de vida adulto, mujer y hombre y varón, y el tema de la prevención y el control de la tuberculosis. Aquí un poco para ver unos gráficos, cómo se ha ido moviendo la población de acuerdo a las diferentes etapas de vida, ¿no? En el gráfico superior, por ejemplo, tenemos cuál fue el escenario, ¿no? De acuerdo al INEI para el año 2016 y en el segundo gráfico estamos viendo nosotros pues cómo está la población al año 2022. En realidad la composición no ha variado mucho, si ustedes pueden apreciar, ¿no? Siempre el mayor porcentaje está en el grupo adulto, ¿no? Entre los 30 y 59 años. Era casi de un 36% en el año 2016 y ya ahora para el año 2022 estamos alrededor de un 39%, ¿no? Se ha incrementado un poco. De igual manera, en la población adulta mayor ha pasado de un casi un 10% a un 13%, ¿no? Y lo que sí se ve, esto se ve incrementado a expensas de que se reduce quiénes, ¿no? El grupo etario de los niños de 0 a 11 ha bajado de un 22%, ha bajado a un 20%, ¿no? Entonces, es la transición que está teniendo nuestra pirámide poblacional. El Ministerio de Salud ha emitido esta norma en el año 2010, ¿no? Que es la norma técnica para la atención integral de salud de la etapa de vida adulto, mujer y varón, ¿no? Es este documento técnico el que regula cuáles van a ser las principales actividades que tenemos que realizar los profesionales de la salud en nuestro país, ¿no? Para el tema de la prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento de estas etapas de vida de la población, ¿no? Lo que busca esta norma es mejorar las condiciones de salud de las personas en esta etapa, ¿no? Enfocándonos en el punto de vista, pues, desde los aspectos sociales, desde los aspectos físicos y también desde el aspecto de la salud mental, ¿no? Tiene un enfoque de tipo epidemiológico, cultural y geográfico esta norma. Los objetivos de la norma básicamente es la atención integral, ¿no? De las personas, mujeres y varones, ¿no? En todos los establecimientos, sean públicos o privados. Y dentro de los objetivos específicos, pues, es la organización para la atención integral, definir los estándares y los criterios de intervención de acuerdo a los diferentes componentes que hay en los establecimientos, ¿no? Los componentes de organización, provisión, gestión y financiamiento, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Y estandarizar los procesos e instrumentos de registro, ¿no? Que para estas atenciones. Hay estos enfoques, estos diferentes enfoques para la atención de estas personas en la etapa de vida adulta, ¿no? Hay un enfoque de derechos humanos, ¿no? Un enfoque de interculturalidad, tenemos un enfoque de integralidad y un enfoque de equidad de género. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando que la salud es un derecho incluyente, ¿no? Y que comprende libertades como la de no ser sometido a un tratamiento médico sin que haya un consentimiento previo. Cuando hablamos del tema de interculturalidad, implica los cambios de paradigmas en la atención de salud. Recordemos que nosotros somos un país con muchas, pluricultural, ¿no? Tenemos muchas poblaciones, los quechuas, los aymara, los aguajún, y así hay diferentes etnias en nuestro país, ¿no? Cuando hablamos de integralidad, obviamente que debemos ver a la persona en toda su dimensión biopsicosocial, ¿no? Y cuando hablamos del tema de equidad de género, es la atención integral que considera un trato igualitario, ¿no? Y que los servicios puedan ser adecuados para brindar este tipo de atención. ¿Qué estrategias nos plantea este documento técnico para la atención integral de las personas adultas? Primero, fortalecer el trabajo en equipo multidisciplinario, ¿no? Fortalecer las competencias del recurso humano, ¿no? Implementar las guías de prácticas clínicas en la atención. Promover actividades de captación de adultos en riesgo, reorientar también los servicios con enfoques de promoción, promover las capacitaciones, promover la educación y comunicación y facilitar la abogacía e incidencia en los decisores, ¿no? Son algunas de las estrategias que nos plantea este documento técnico para esta etapa de vida.
Y ya esto lo habíamos visto en las láminas previas. Los componentes que plantea este documento técnico para la atención integral son estos cuatro, ¿no? Cómo va a estar organizado el servicio, cómo se van a proveer los servicios, cómo se van a gestionar y cómo va a ser el tema del financiamiento. A continuación vamos a tocar rápidamente cada uno de ellos. Cuando hablamos del componente de organización, estamos hablando de que el recurso humano siempre va a ser el elemento más importante, ¿no? Y tiene que contar con adecuadas competencias técnicas, habilidades y destrezas, ¿no? Aquí nos plantean pues, que el trabajo debe organizarse en dos bloques, ¿no? El trabajo intramural dentro del establecimiento y el extramural, ¿no? El intramural se debe organizar a manera de servicios, se tiene que ver el tema de todo el equipamiento inmobiliario, el tema de las referencias, contrarreferencias y el tema documental. Y cuando hablamos del trabajo extramural, se debe realizar una sectorización y trabajar con las comunidades y municipios saludables. Esto es una forma de cómo se debe organizar más o menos el trabajo intramural, ¿no? Los servicios deben estar debidamente señalizados, garantizar el tema de la confidencialidad y la privacidad en la atención. Cuando hablamos del tema de referencias y contrarreferencias, a quienes dirigimos, eso está regulado por las diferentes direzas o jerezas o diris ahora, ¿no? Para garantizar que la continuidad de la atención, ¿no? Esto es en cuanto al tema de equipamiento, mobiliario o documentos técnicos que debe tener todo el servicio de salud, ¿no? Los diferentes formatos que nos establece este documento técnico, ¿no? Cuando hablamos de la organización extramural, nos debemos sectorizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el mapa podemos ver cómo se ha sectorizado diferentes lugares dentro de una jurisdicción, ¿no? Y tratar de promover siempre pues, la participación de la comunidad y de los líderes, ¿no? De tal manera de que se busque tener el apoyo de la comunidad en todo el tema de salud, ¿no? Ya cuando hablamos del componente de provisión, estamos hablando pues de la atención del adulto, ¿no? A través de un conjunto de estrategias, intervenciones, actividades de promoción, de prevención de enfermedades, recuperación y de rehabilitación, ¿no? La captación, ¿cómo lo hacemos? En el establecimiento de salud, ¿no? A través de los consultantes o las personas que acompañan a los pacientes o usuarios de otros servicios, ¿no? Y aquellos también que pueden ser referidos, ¿no? Y en la comunidad, a través de sesiones educativas para los adultos, ¿no? Vamos a tener un área siempre de admisión, ¿no? Que va a identificar al paciente o lo va a clasificar, ¿no? Ahí se van a buscar, pues, obviamente, las aperturas de las historias, identificar también en el área de admisión quién va a pagar por esas prestaciones, ¿no? Normalmente en los establecimientos del sector público a cargo de los gobiernos regionales siempre está pues el Seguro Integral de Salud como el principal financiador, ¿no? Identificar también y priorizar cuáles son las necesidades de salud de la población que acude. El tema de sensibilización e información sobre los beneficios que puede darle también un paquete de atención integral, ¿no? El tema del triaje y la derivación finalmente de los pacientes a la consulta que le pudiera corresponder. Ya cuando hablamos del componente de atención integral, en la atención intramural, esta es realizada por siempre por el profesional de la salud o el técnico de salud capacitado, ¿no? Y aquí le van a ofrecer pues, a la persona un conjunto de actividades, ¿no? Que están comprendidos dentro del paquete de atención integral, ¿no? Los motivos de atención a la consulta pueden ser diferentes, ¿no? Puede haber problemas agudos, ¿no? Puede haber problemas crónicos, puede haber temas de urgencias o emergencias, puede haber también atención desde el punto de vista de gestación en las mujeres, atenciones preventivas o también atenciones de promoción de la salud. Y dentro de lo que corresponde el tema de atención integral, va a haber un conjunto de actividades programadas, ¿no? Que va a incluir un paquete de cuidados esenciales, ¿no? Aquí podemos tener que las personas que acuden al establecimiento de salud pueden tener pues, necesidades sobre los determinantes de la salud, puede haber necesidades de repente de mantenimiento de la salud o prevención, de repente tenemos un paciente hipertenso controlado y lo que necesita él es que mantengamos esa dolencia que tiene de manera controlada, ¿no? Necesidades derivadas de un daño, ¿no? De repente es una persona pues que es ese mismo diabético pero está descompensado, ¿no? Y está haciendo un pie diabético, entonces requiere un tratamiento. O también pueden haber necesidades derivadas de secuelas o disfunciones, ¿no? Atención de discapacidades, de repente una persona que ha sufrido una amputación y ahora va a requerir rehabilitación y reinserción social, ¿no? Son diferentes tipos de actividades que podemos brindar desde ese punto de vista. Y en cuanto a la atención extramural, estamos hablando pues de las visitas domiciliarias, ¿no? Es una actividad que permite un seguimiento y vigilancia de las personas para asegurar su continuidad, ¿no?
Aquí se acude normalmente cuando no acude el paciente al tratamiento de su daño diagnosticado, insistencia o abandono. Aquí nos preocupamos sobre todo en las gestantes que no se pierdan o en los pacientes con enfermedades infectocontagiosas que requieren tratamiento continuo, como puede ser la tuberculosis también, ¿no? Cuando existen también condiciones de riesgo del individuo o el entorno familiar o su comunidad, lo que antes le mencioné. Pueden haber también atenciones a la familia y comunidad para efectos de las consejerías, de orientaciones, atenciones familiares, grupos de apoyo. Y también hay cuidados ofrecidos por otras familias, ¿no? Acciones de prevención y promoción de la salud y cuidados de familias con problemas de salud crónico, ¿no? Hay cuidados también ofrecidos por personas de la comunidad, ¿no? Acá hay un tema de educación para el autocuidado de las personas y también tenemos atenciones de seguimiento y vigilancia, ¿no? Estas también incluyen pues el seguimiento de las actividades de acuerdo al plan de atención integral que pueda tener la persona. Cuando hablamos del componente de gestión, estamos hablando de la parte, por decir, administrativa, cómo tiene que funcionar, ¿no? Aquí tenemos que ver diferentes módulos, el tema de planificación, cómo va a estar el tema de la programación, el tema de la supervisión y el tema del monitoreo, ¿no? Cada uno con estas diferentes actividades. Cuando hablamos, por ejemplo, de planificación, tenemos que ver que hay, exista o cumplir el plan de salud. Cuando hablamos de programación, este se va a realizar sobre la base de las necesidades, sobre la base del perfil epidemiológico de la población. Cuando hablamos de supervisión, hay que ver que se cumple el tema de atención integral en salud, la adecuación de los servicios de acuerdo a la categoría de los establecimientos, que se cumpla la cartera de servicios y que se vea el tema del sistema de referencia y contrarreferencias y las intervenciones extramurales, ¿no? Y cuando vemos el tema de monitoreo y evaluación, ver los indicadores desde el punto de vista de estructura, procesos, resultados o impacto, ¿no? Indicadores de estructura, por ejemplo, tenemos las normas técnicas disponibles en los establecimientos, el número de profesionales capacitados, número de establecimientos que brindan una atención integral a los adultos, mujer y varón. Los de procesos pueden ser todos estos, ¿no? Porcentaje de personas con sífilis, de gestantes atendidas, porcentaje de adultos mujeres con diagnóstico de hipertensión, porcentaje de adultos varones con diagnóstico de diabetes, toda una relación de estos indicadores, ¿no? Y de resultado, por ejemplo, puede ser porcentaje de adulto mujer o varón con atención integral y las gestantes también con atención integral. Y los de impacto, está la razón de mortalidad materna, ¿no? Hay que se tiende a tratar de disminuirla, o la tasa de mortalidad del adulto, mujer y varón, ¿no? Todos estos indicadores están contenidos dentro de este documento técnico que ha emitido el Ministerio de Salud. Algunas definiciones operacionales, ¿no? Como las de gestión del conocimiento, ¿no? Nos refieren, por ejemplo, que a través de la capacitación del personal y de los agentes comunitarios, esto se llevará a cargo de la Dirección de los Recursos Humanos en coordinación con el equipo técnico en la etapa de vida adulto, ¿no? El sistema de información, que es el Sistema Único de Información, el GIS, que usa el MINSA, el tema de investigación operativa, que está dirigido al diseño y validación de los modelos de atención, desarrollo de un modelo de capacitación, estrategias y mejoramiento de la calidad, ¿no? Temas como el de vigilancia epidemiológica, ¿no? Para obtener información sobre las principales enfermedades que aquejan pues, a la población que vamos a atender. Y finalmente tenemos al componente de financiamiento, ¿no? Aquí esto es cómo va a ser financiado finalmente todas estas atenciones que se brinda a la población, ¿no? Las formas de financiamiento pueden ser dadas pues, por recursos ordinarios. Ya ustedes han tenido una clase sobre el presupuesto, que es transferido directamente por el Tesoro, ¿no? El Ministerio de Economía les transfiere, ya sea al Ministerio de Salud o a los gobiernos regionales, y estos a su vez a las unidades ejecutoras, para que puedan pues, brindar atención, ¿no? Hay recursos directamente recaudados, ¿no? RDR, que pueden generarse en los propios establecimientos cuando cobran a algunos pacientes de manera particular, transferencias del nivel central y reembolsos del SIS, ¿no? Estas actividades programadas en la etapa de adulto deben estar incorporadas obviamente en el plan operativo institucional para que puedan contar con el financiamiento. Si no está dentro de mi programación, no voy a poder solicitar el financiamiento correspondiente, ¿no? Y finalmente tenemos la elaboración del presupuesto anual, ¿no? Que es considerar los fondos necesarios para la ejecución de la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. El paquete de atención integral del adulto mujer y adulto varón, ¿no? Son muy similares, obviamente van a existir algunas diferencias propias por el sexo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mujer va a haber cánceres priorizados como el de mama y cérvix, ¿no? Sin embargo, en el del hombre, pues probablemente sea pues, el de próstata, ¿no?
el tema de diabetes, hipertensión, malnutrición, osteoporosis. En cambio, en el varón serán las enfermedades cardiovasculares, las lesiones por causas externas. En cuanto a las metaxémicas, son exactamente iguales en ambos grupos, ¿no? Tuberculosis, infecciones de transmisión sexual. El tema de identificación de factores de riesgo de salud mental o salud ocupacional, el tema de identificación de problemas odontológicos es similar en ambos grupos y el tema de identificación del síndrome de maltrato para ambos grupos. En el tema de las consejerías, similares para el tema de salud sexual y reproductiva, para enfermedades no transmisivas, para el tema de nutrición, salud bucal, el tema de maltrato y violencia está en ambos grupos, ¿no? Así como el tema de haber las habilidades sociales y autoestimas para ambos. En atenciones preventivas, también el tema de inmunizaciones, para la mujer más el tema de la antitetánica, ¿no? Inmunización antiamarílica de acuerdo a las regiones, igual en el varón, ¿no? Alcoholismo para el varón, y planificación familiar más fuertemente dada para la mujer, ¿no? Y ambos despistajes para sífilis VIH son comunes en ambos lados, ¿no? La diferencia en preventiva en mujer por el tema de los cánceres está por el cáncer de cérvix y el cáncer de útero y de mama. El tema educativo similar en ambos grupos, ¿no? Siempre viendo el tema de los estilos de vida saludable, alimentación, higiene, actividad, derechos y deberes en salud para ambos grupos es similar. Las habilidades para la vida igual. Y las sesiones educativas en los ejes temáticos de promoción también son similares en ambos grupos. El tema de las visitas domiciliarias, de igual manera, es similar, ¿no? La diferencia probablemente está en el lado de la mujer, porque ellos tienen un seguimiento para el tema de las vacunas antitetánicas, sobre todo para las mujeres previos al tema de la gestación, ¿no? Y daños priorizados según las regiones son similares en ambos grupos, el tema odontológico, la tuberculosis, VIH, las enfermedades metaxémicas, el tema de violencia familiar, ¿no? Este es un cuadro del anexo que es parte de la norma técnica, donde están todos los puntos que hemos visto, ¿no? Es como un checklist que nos ayuda a nosotros, pues, nuestra atención a descartar todos los factores de riesgo y si hemos cumplido con todos los tamizajes o todos los controles que debemos hacer en nuestros pacientes, ¿no? Y aquí un poco para mostrarles el tablero de control del REUNI, el REUNI del MINSA, ¿no? Este es un registro único del Ministerio de Salud. Aquí esa es la dirección web, se los dejo en la parte superior, ¿no? Donde vamos a tener la etapa de vida del adulto y vamos a ver diferentes gráficos, ¿no? El primero, por ejemplo, es para ver cómo está nuestra población a nivel nacional, ¿no? Miren, de los 33 millones, nos dicen que al año 2022 la población adulta está alrededor del 37.5%, ¿okay? Y de estos, el 52% son masculinos y el 47% son femeninos, ¿no? El grupo adulto representa 12.9 millones de personas, ¿okay? Esta es la pirámide poblacional que tenemos de 0 a más años de edad. Miren, es una pirámide, ya no es una pirámide, ya está media, casi es un barril, ¿no? Entonces, esto nos va a generar a futuro una contingencia, sobre todo en el tema de la seguridad social y en el tema de pensiones, ¿no? Porque vamos a tener una gran cantidad de población adulta mayor y muy poca población adulta productiva que pueda sostener a la punta de esta pirámide, ¿no? Miren, sumando ambos, casi 1 millón de personas de más de 80 años de edad. Aquí, para ver las principales causas de morbilidad en el adulto, ¿no? De acuerdo a este tablero, la principal causa, por ejemplo, es el tema de la obesidad, ¿no? Nuestro país está calificado, pues, como uno de los mejores destinos culinarios, ¿no? Pero también eso nos genera un mal comer, ¿no? Somos de mucha papa, mucho arroz, muchas grasas, muchas carnes, ¿no? Entonces, la obesidad es un problema que cada vez más afecta a nuestra población, ¿no? Bueno, el tema de las agudas, la faringitis, las dorsalgias, otros trastornos urinarios, el tema de las caries son las principales patologías, ¿no? En el caso de la mujer, cuando esto lo disgregamos, la principal causa de morbilidad en la mujer es la obesidad, por ejemplo. Mientras que en el hombre es la faringitis, ¿no? Los gráficos del lado derecho, superior e inferior, por colores están partidos, ¿no? El color celeste, las del hombre, y en color medio fucsia, el de las mujeres, ¿no? Ahí vemos cómo van el tema de los problemas. Diferentes gráficos, el primero de ellos en temas de salud mental, ¿no? El tema de salud mental se ve más en la población femenina, ¿no? Más que en la masculina.
Cuando hablamos de hipertensión arterial también se ven más afectadas las mujeres, ¿no? Casi el doble que los hombres. En cuanto a diabetes mellitus, la que predomina en el hombre, por ejemplo, es la tipo 2. Y en cambio, en la mujer también es la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Este gráfico nos da el avance mensual de cómo se ha ido avanzando en el tema del plan de atención integral. Bueno, este es un corte que se hizo con información reportada más o menos hasta julio. Entonces, por eso también cae, ¿no? Bueno, y este es el mapa, ¿no? Donde está el porcentaje de adultos, por ejemplo, con evaluación clínica de factores de riesgo. Miren cómo van las regiones, ¿no? El azul más intenso es donde más se ha cumplido. El segundo gráfico es porcentaje de adultos con tamizaje, laboratorio, para descarte de no transmisibles, ¿no? Y ahí cómo se va, donde más se ha hecho, por ejemplo, es en Huancavelica. Y la tercera es el porcentaje de adultos con tamizaje para violencia intrafamiliar, ¿no? Más fuertemente para este tipo de despistaje se ha trabajado en Loreto, pero aún así es muy poco el avance que se tiene, ¿no? Y este es creo que el último de los gráficos, ¿no? Para ver el tema de las principales causas de morbilidad general, ¿no? Bueno, este es un gráfico que se tiene acá hay un reporte del año 20, era el COVID, ¿no? Y todas las demás causas habían caído, ¿no? Estas cifras seguramente se van a actualizar próximamente. Y hasta ahí el tema de la atención integral para los grupos adulto varón y adulto mujer, ¿ok? Ahora lo que vamos a conversar un poco es acerca del tema de promoción, prevención y control de la tuberculosis, ¿no? Este es uno de los puntos más importantes probablemente de las enfermedades transmisibles que más aquejan sobre todo a la población en la zona urbana, ¿no? Donde puede haber bolsones de pobreza, donde puede haber hacinamiento, ¿no? Y donde el transporte público también es un facilitador, ¿no? Sube una persona enferma, tose, no hay ventilación. Nuestro sistema de transporte es muy, muy, anda muy colapsado, ¿no? Entonces pasamos gran cantidad de tiempo en el transporte público y podemos estar exponiéndonos a una infección, ¿no? Como concepto, seguramente ustedes ya lo han visto en otros cursos, pero nuevamente no está de más repetirles que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que es prevenible y curable, ¿no? Causada, bueno, ya todos saben, por el Mycobacterium tuberculosis y que puede atacar cualquier parte del cuerpo, ¿no? Puede ser intrapulmonar o también hay causas extrapulmonares, ¿no? Puede atacar cerebro, columna o algún órgano. También es conocido, pues, obviamente como bacilo de Koch, ¿no? En honor al científico alemán que descubrió este bacilo en el año 1882. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? A través del aire, ¿no? Una persona infectada habla o tose, esparce las bacterias y estas luego pues ingresan a las vías respiratorias de las personas que se encuentren dentro de su ámbito de influencia, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas finalmente de la tuberculosis, ¿no? Tos con flema persistente por 2 semanas o más, y de ahí que tenemos que captar a los sintomáticos respiratorios en los establecimientos de salud. Fiebre, ¿no? Especialmente si se encuentra por las noches. Tos con expulsión de sangre, puede ser flema con sangre, pérdida del apetito, baja de peso, sudoración por las noches, dolor de pecho, debilidad o cansancio constante, ¿no? Son algunos de los síntomas que pueden ser indicativos de estar con tuberculosis. Pero los principales, tos con flema persistente por más de 2 semanas y fiebre, ¿no? Son los signos principales de sospecha para una tuberculosis. ¿Cómo lo diagnosticamos? Hay varios métodos, ¿no? El primero de ellos y el más común que ustedes deben conocer es el examen de esputo o la baciloscopía, ¿no? Consiste en tomar muestras de este esputo, ¿no? Y se recomiendan por lo menos 2 muestras, ¿no? La primera inmediatamente después de la consulta y una segunda al día siguiente, normalmente en la primera hora durante la mañana. Otro es el tema del cultivo del esputo, ¿no? Es una prueba más sensible para el diagnóstico, pero puede demorar hasta 8 semanas. Hoy en día ya con el avance también de la tecnología, este periodo de cultivo también se va acortando, ¿no? Ya puede tomar menos tiempo. Las placas de tórax también, ¿no? Es una prueba de gran ayuda también, ¿no? Y la prueba cutánea de tuberculina o PPD, también conocida como el método de Mountoux, en honor al científico Charles Mountoux, ¿no? Que introdujo esta prueba en el año de 1908. ¿Qué medidas debemos tener nosotros como para prevenir la tuberculosis? Primero, hay que aplicar la vacuna de la BCG al recién nacido. Y así también evitamos la T de meningia que le puede dar al recién nacido, ¿no?
el hacer un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las personas con tuberculosis, ¿no? Administrando pastillas de prevención o quimioprofilaxis a aquellos menores de 18 años o 19 años que estén en contacto con una persona enferma de tuberculosis. Y que el paciente debe cubrirse, obviamente, pues, la boca con un pañuelo al toser y estornudar y botar la flema en un papel para luego desecharlo de inmediato. Taparse la boca con el antebrazo al toser, estornudar y hablar, no escupir en el suelo, ¿no? Asegurarse de que haya una buena ventilación y aire fresco, ¿no?, en la vivienda como en el lugar de trabajo, y consumir una buena alimentación, ¿no? Si hablamos de si la tuberculosis se cura, sí, la tuberculosis es tratable y se puede curar, ¿no? Y el tratamiento, como es una estrategia nacional, es un tratamiento gratuito, ¿no? El tratamiento, el esquema básico, requiere de un tratamiento regular por 6 meses, y con este tratamiento, más del 95% de las personas que recibe debe tener una cura total de esta enfermedad. El problema viene cuando hay incumplimiento del tratamiento, ¿no? Cuando el paciente abandona el tratamiento, porque al ser un tratamiento de tan largo aliento y que también es un conjunto de medicamentos que muchas veces generan otros problemas secundarios y por el cual el paciente, una vez que ya siente mejoría, tiende a abandonar, ¿no? Entonces es una enfermedad en que no podemos descuidarla, y por eso también la estrategia de visitas domiciliarias es muy fuerte en el tema de la tuberculosis. La OMS, por ejemplo, nos dice que la tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad a nivel mundial, ¿no? Todos los días podemos decir que más de 4.500 personas fallecen debido a la tuberculosis y alrededor de 30.000 personas contraen esta enfermedad prevenible y curable, ¿no? Y la tuberculosis multidrogo resistente sigue constituyendo un problema de salud pública, ¿no? Hay una incidencia de reductibilidad que es del 2%, ¿no? Y se espera reducirla en un 4 o un 5%, era lo que se esperaba al 2020, ¿no? Y se estima que entre el 2000 y el 2017 se salvaron alrededor de 54 millones de vidas gracias a que se dispensaron servicios de diagnóstico y tratamiento gratuitos contra la tuberculosis. Aquí, para que vean básicamente, estas son cifras de la estrategia de tuberculosis, cómo ha ido avanzando nuestra población, ¿no?, entre el año 2012 al 2021, de 30 a 33 millones, y cómo han ido las atenciones en mayores de 15 años, ¿no? Alrededor de 49 millones de atenciones hasta 54 millones de atenciones. Cuando hablamos también del tema de detección y diagnóstico, por ejemplo, en el año 2010 hubieron alrededor de 11 millones de sintomáticos respiratorios, y como para el 2021 han habido solamente 9 millones. Ha habido una disminución, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de la pandemia, ¿no? De 20 millones que estábamos en el 19, el 20 cayó a 8 millones y el 21 solamente a 9 millones de sintomáticos respiratorios identificados. Y esto producto de la pandemia, ¿no? Nadie quería acercarse a un sintomático respiratorio. Alguien que tosiera o estornudara, no había forma que en el servicio de salud le vayan a hacer una búsqueda probablemente por tuberculosis, ¿no? Todo el mundo pensaba que era COVID y por eso cayeron las búsquedas. Y entre los examinados, de lo que eran casi 10 millones, pasamos a, bueno, sí, un poco más de esos 9 millones, ¿no? Igual vaciloscopías, antes teníamos en el 2010 alrededor de 20 millones y para el 2021 hemos hecho alrededor de 11 millones de vaciloscopías, ¿no? Se espera, pues, que este año y el próximo podamos ya retornar a nuestra velocidad habitual, ¿no?, de búsqueda, de despistaje, ¿no? En cuanto a las pruebas de sensibilidad, bueno, estas sí se han incrementado. Eran, por ejemplo, en el 2010 9.200 pruebas y ya para este año 21 alrededor de 11.000 pruebas, ¿no? Sin embargo, igual cifras menores a las de años previos, ¿no? En el 2018 hubieron más de 18.000 pruebas de sensibilidad. ¿Cómo ha ido la morbilidad? En el 2012, 31.000 casos, ¿no? Y para el 2021, 26.000. Nótese que entre el 18 y el 19 habían alrededor de casi 33.000 pacientes. Sin embargo, entre los dos últimos años, esta cifra ha bajado a 24.000 y 26.000. Puede ser que el bajón se deba a dos motivos. Uno, que los pacientes al estar comprometidos hayan fallecido producto del COVID, y lo otro también es pues, que con el temor del COVID los pacientes han permanecido en sus domicilios, se han aislado y no han salido y no han sido o no fueron diagnosticados en esos años, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo cómo se mueve ese y el próximo año. Casos nuevos, 2012, 28.000 casos nuevos,
¿no? Y para el 21 solamente 25 mil y el 20 solamente hubieron 23 mil. Año previo a la pandemia estábamos alrededor de 31 mil casos nuevos. Bueno, ahí tenemos también las cifras para los casos nuevos positivos y fallecidos, ¿no? Los fallecidos sí se han mantenido casi similar, ¿no? Alrededor de 1.000 fallecidos en el 12 y en el 21, 3.400 fallecidos, ¿no? Perdón, 1.045 fallecidos en el 2012 y en el 2021, 1.270 fallecidos. El tema de los contactos, ¿no? Teníamos alrededor de 85 mil contactos en el 2012 y en el 2021 solamente 39 mil contactos. Fenómeno similar, ¿no? Igual contactos menores de 5 años han disminuido de 8.600 en el 13 a solamente 3.500 en el año 21, ¿no? Y con contactos de menores de 5 años con tratamiento profiláctico de 6.300 a solamente 1.700 niños. Aquí algunas cifras para que ustedes puedan revisar y ver cómo ha ido el tema de los tamizajes con pacientes con VIH, ¿no? De 20.000 a 25.000, ¿no? Sí, igual ha habido un incremento. Tamizaje con pacientes con diabetes mellitus, 12.000 en el año 2013 a 24.000 para el año 2021. Igual ha habido una disminución con relación a los años previos a la pandemia en todos los casos, ¿no? En cuanto a los casos con tuberculosis MDR, ¿no? Sí han ido subiendo. Igual ha habido una disminución estos últimos años de la pandemia. Miren, en el 2010 teníamos 1.100 casos de MDR y para el 2021, 1.256, ¿no? Nótese, antes de la pandemia estábamos alrededor de 1.400, casi 1.500 casos y de ahí ha caído a 1.200, ¿no? Los XDR, ¿no? Se han mantenido prácticamente en el tiempo. Empezaron con 50 en el 2010. En el 18-19 alrededor de 90, el 2020 hubo un bajón solo 50 y ahora este 21, 82 casos. Bueno, un gráfico para que vean la tasa de morbilidad y la tasa de incidencia, cómo se ha ido moviendo, ¿no? La tasa de morbilidad alrededor del 71% y cayó al 52% y al 57% producto de la pandemia, ¿no? Igual la tasa de incidencia alrededor del 68% cae también al 52% y finalmente frotis positivo, casi se mantiene, ¿no? Alrededor de un 39% en el 18 y 34% para el año 21. Diferentes indicadores, ¿no? Que ustedes van a poder revisar, ¿no? Por ejemplo, el número de casos de TB en el MINSA, ¿no? En el 21 hemos tenido casos de tuberculosis 18.000, ¿no? Casos nuevos de tuberculosis muy por ahí, por el parecido, y casos nuevos de tuberculosis frotis positivos 11.000, ¿no? Igual son gráficas son las gráficas de las diferentes barras que hemos visto previamente en las láminas anteriores que ustedes pueden revisar. Aquí un indicador que vale la pena, ¿no? La tasa de éxito o abandono de los casos nuevos, ¿no? Miren, la tasa de éxito está por encima, digamos, del 85%, ¿no? Y el abandono alrededor de un 5%. Si lográramos en los servicios de salud, nuestra tarea es de que ese 5% no abandone el tratamiento y lo culmine, probablemente estaríamos generando pues que el tratamiento esté, su tasa de éxito esté por encima del 90%, ¿no? Ya el otro 10% puede deberse a fracasos por otros factores, de repente resistencia a algún fármaco o es un germen multidrogo resistente y ya que va a requerir otro manejo. Igual los contactos examinados en los niños menores de 5 años, ¿no? Alrededor de, hemos estado casi cercanos al 90%, pero estamos ahora al 83%, ¿no? Y en el caso de que estén con tratamiento profiláctico, sí ha bajado, estábamos en más del 75% y ahora estamos alrededor de un 50%. Hay que redoblar esfuerzos en esos aspectos, ¿no? Bueno, y este es el mapa de riesgo de la tuberculosis para el año 2001, ¿no? Los sitios más calientes, ¿no? El rojo, está la ciudad de Lima, tenemos Madre de Dios, Cusco, Ucayali, ¿no? Los sitios de repente que bajan, de ahí le sigue Loreto, San Martín, Ica, ¿no? De ahí amarillos, Ancash, Lambayeque, Pasco y finalmente pues está los lugares en verde, ¿no? Donde hay menos, Piura, La Libertad, ¿no? Huánuco. Esto es una tabla que tiene el sistema de información de TB. Aquí la condición de ingreso de las personas que han sido afectadas por tuberculosis, ¿no? Los casos nuevos, por ejemplo, 31.000 en el 18
y 25.000 en el año 21, ¿no? Nuevos, por ejemplo, ¿cómo están distribuidos esos 25.000 casos, ¿no? 22.000 fueron nuevos y 2.500 fueron recaídas, ¿no? Y casos que fueron antes tratados fueron 785, ¿no? 701 fueron reingresos por pérdida de seguimiento. O sea, el paciente dejó de venir a recibir su tratamiento y luego nuevamente hay que volver a reiniciar. Y reingresos por fracaso en el tratamiento. Es decir, este paciente sí estaba, sí cumplió, pero simplemente que el tratamiento finalmente no funcionó, ¿no? Aquí, para ver la clasificación de la tuberculosis según su localización anatómica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la principal siempre va a ser la tuberculosis pulmonar, ¿no? Pero miren cómo ha ido también disminuyendo estos últimos años. Y bueno, y la tuberculosis extrapulmonar sí se ha seguido manteniendo, ¿no? No ha habido una disminución. De acuerdo al sexo, ¿no? La tuberculosis afecta más a los varones, ¿no? Y esa proporción se mantiene a lo largo de los años, ¿no? Miren, 17.800 casi hombres y mujeres, 10.500 mujeres afectadas, ¿no? Para el año 21. Por sus sectores, ¿no? El ministerio atiende más o menos al 72% de los pacientes con tuberculosis y eso es también por el perfil del paciente, ¿no? El 20% por la seguridad social, ¿no? El 7% en el INPE, Policía Nacional 1% y Fuerzas Armadas casi está por el 0%, ¿no? Aquí la tuberculosis según las etapas de vida, ¿no? La etapa que más afecta a la tuberculosis para el año 21 ha sido la etapa de adulto, ¿no? Y le sigue de ahí la del joven. Y finalmente, en tercer lugar, está el adulto mayor, ¿no? Este es el tema de las cortes de tratamiento, ¿no? Para la TB sensible, ¿no? El éxito está encima del 80%. Pero casi un 84%, perdidos por seguimiento, ¿no? Para el último año que se tiene, el 2019, fue casi un 6%, fallecieron casi un 6%, y que no se pudo evaluar, no se tuvo información, un 4%. Igual, esta es una corte para el tratamiento de la TB-MDR, más del 60% tuvo éxito en tratamiento, se perdieron un 23% en el último año de información, y fracasó en el 1% y un 4% fallecieron, ¿no? Y este es para la TB-XDR, ¿no? En el último año de reporte, el tratamiento para XDR funcionó casi en un 85%, ¿no? Fallecieron un 8% y hubo un fracaso del 1%. Esto es el datos de los contactos censados versus los examinados, ¿no? Se censaron alrededor de, este último año 21, se censaron 47.000 pacientes y finalmente se examinaron 38.000, ¿no? Y esta es la tuberculosis en el personal de salud, ¿cómo ha ido, no? En el Ministerio de Salud han tenido 94 trabajadores con tuberculosis, mientras que en la Seguridad Social 222 trabajadores, ¿no? Y de ahí es importante que ustedes, cuando vayan a los servicios de salud, usen su EPP, ¿no? Usen sus mascarillas N95, sobre todo cuando están en los servicios de medicina, ¿no? En los servicios en áreas críticas, emergencia, ¿no? Unidades de cuidados intensivos, ¿no? El tema de coinfección con VIH, ¿no? Estos son gráficos similares a los anteriores que les hemos mostrado, ¿no? Igual para el tema de la diabetes mellitus, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, estas son tablas resúmenes muy similares a las anteriores que han estado fraccionadas, ¿no? Que recogen información entre el año 13 y el año 20. Esto es para regiones, cómo van los indicadores por morbilidad, ¿no? Cómo está la letalidad, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, que es más letal la tuberculosis, ¿dónde? En Puno, ¿no? Tiene una letalidad del 10.5%, ¿no? Al igual que en Apurímac, que tiene 10.10, y en Cusco, que es 10.2, ¿no? Ahí la letalidad es más alta. En cuanto a la morbilidad, ¿dónde la morbilidad es más alta, ¿no? Podemos tener que la morbilidad es más alta en Ucayali, ¿no? Tenemos una mayor morbilidad. ¿Qué estrategias finalmente ofrece desde el punto de vista de la salud pública para contener el tema de la tuberculosis, ¿no? A nivel mundial se tiene una visión de que el mundo no deba tener la tuberculosis, ¿no? Y de esta manera debemos eliminar la mortalidad, la morbilidad y los sufrimientos que se deben dar en base a la tuberculosis, ¿no?
hay algunos indicadores que se han trazado para todos los países, ¿no? Y dicen que para el 2035 se deba reducir la mortalidad en un 95% en comparación a la que se tenía el año 2015, ¿no? Y que haya una reducción también, pues, de la tasa de incidencia de la tuberculosis en un 90% también, ¿no? ¿Qué principios para estos deben darse? La rectoría y la rendición de cuentas por los gobiernos, ¿no? Que haya una coalición sólida con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, que haya un tema de protección y promoción de los derechos humanos, la ética y la equidad, y que haya una adaptación nacional de la estrategia y metas con la colaboración mundial, ¿no? Son las estrategias que se plantean. En cuanto a qué pilares y componentes, ¿qué pilares y componentes podemos tener? En cuanto al tema de atención y prevención integradas por parte de los pacientes, hay que favorecer el tema del diagnóstico precoz. De ahí la importancia que hagamos búsqueda de sintomáticos respiratorios en los establecimientos de salud. Es algo que no debe faltar en los establecimientos de salud. El tema de la profilaxis, actividades colaborativas en pacientes con VIH y que tengan alguna comorbilidad que los puedan predisponer, ¿no? Hemos visto ahí pacientes con diabetes, pacientes hipertensos, ¿no? Que pueden ser más propensos. Entonces hay que tener ahí algunas estrategias para hacer diagnósticos precoces en caso adquieran esta enfermedad. Políticas audaces y sistemas de apoyo, ¿no? Tiene que haber un compromiso político con recursos suficientes, participación de las comunidades y proveedores de salud, política de cobertura sanitaria universal y marcos reguladores, protección social y alivio de la pobreza, ¿no? Intensificación de la investigación y la innovación, desarrollo, descubrimiento y aplicación rápida de nuevos instrumentos, intervenciones y estrategias, ¿no? Investigación para optimizar la aplicación y el impacto. Entonces, aquí nos se presenta pues que para poner fin a la epidemia de la tuberculosis tenemos que ampliar el alcance y el ámbito de aplicación de las intervenciones y para la atención y la prevención de la tuberculosis, ¿no? Debemos tratar de obtener nuevos conocimientos científicos e innovadores para el manejo de esta enfermedad y aprovechar todos los beneficios de las políticas y de todos los sistemas de salud que haya, ¿no? Y en desarrollo, ¿no? Debemos hacer mucho benchmarking en cuanto al manejo de la tuberculosis, cómo se está moviendo en los diferentes sistemas de salud del mundo, de tal manera que podamos captar las mejoras de aquellas actividades o aquellas estrategias que están funcionando en otros lugares y tratar de estudiarlas, replicarlas y, si funciona, expandirlas también en nuestra realidad, ¿no? Logros de las metas. Alcanzar las metas establecidas en la estrategia, ¿no? Fin a la tuberculosis, reducción anual de las tasas mundiales de incidencia de tuberculosis, aumentar del 2015 a un 10% la reducción, y en particular se precisa una nueva vacuna que sea eficaz antes y después de la exposición. Mejores medios de diagnósticos y tratamientos más seguros y más fáciles de seguir, ¿no? En particular, tratamientos farmacológicos más breves. Hoy por hoy, pues, los tratamientos más cortos duran 6 meses, ¿no? Y no es un solo fármaco, es un conjunto de fármacos que, como bien les mencioné antes, puede traer muchos efectos secundarios a los pacientes, ¿no? Bueno, recordarles que el 24 de marzo es el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, ¿no? Y recordarles, pues, que la Dirección de Prevención de Control y Tuberculosis es el órgano técnico normativo acá en el país, ¿no? Que depende de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas, ¿no? Y esta dirección es la responsable de establecer la doctrina, las normas, los procedimientos para el control de la tuberculosis en nuestro país, ¿ok? Esta es la misión y la visión que tiene esta estrategia. La visión es que al fines del 19 el Perú consolide y mantenga elevados niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, garantizando la disminución progresiva y sostenida de la incidencia de la tuberculosis, ¿no? Ya este lema tiene que cambiar y actualizarse, ¿no? Lamentablemente la pandemia nos ha generado un atraso de 3 años en muchas de nuestras políticas y en muchas de nuestras normas, ¿no? Esperemos ya que próximamente se reviertan. Bueno, algunas de las actividades que se han realizado este año en cuanto al tema de tuberculosis: en marzo se iluminó de rojo el ministerio por el Día de Lucha contra la Tuberculosis, ¿no? También se lanzó en marzo el plan de detección de TB por radiografía de tórax y pruebas moleculares. El Instituto Nacional de Salud continúa fortaleciendo sus servicios, ¿no? Y el MINSA también desarrolló en Trujillo actividades de concientización para la prevención contra la tuberculosis. Material comunicacional que está disponible en el Ministerio de Salud para los establecimientos de salud, para la difusión y comunicación sobre la tuberculosis. Y me parece que esta es la norma técnica, ¿no? Para la atención de tuberculosis, la resolución ministerial que la aprueba, ¿no? Y como lema, ¿no? Que la tuberculosis sí se cura, ¿no?
Recordar que el principal síntoma es la tos con flema por 15 días o más. Bien, y eso, hasta ahí esa parte. Recordar que existen tres formas de prevención en cuanto a tuberculosis: prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria es para evitar la infección del bacilo en la población expuesta, ¿no? Entonces, acá, ¿qué hay que hacer? Educar a la persona diagnosticada para que use su mascarilla, para que se cubra la boca, y promocionar el tema de la ventilación natural en la vivienda para que más personas no caigan contagiadas, ¿no? El MINSA y otras instituciones deben proveer vacunas contra el bacilo de la BCG a todos los recién nacidos, ¿no? Y el control de las infecciones y bioseguridad en tuberculosis, ¿no? ¿Qué otras medidas tenemos de protección respiratoria? Uso de las mascarillas 3M, ¿no? Que han estado tan de moda producto de la pandemia, ¿no? Pero es lo que tenemos ahora. Estas medidas de protección deben incluir asegurar la disponibilidad de respiradores N95 para los trabajadores, sobre todo de áreas críticas y de mayor riesgo, ¿no? Áreas de neumología, medicina, emergencia, UCI. Capacitar a los trabajadores de salud en el uso y conservación adecuado de los respiradores, y todo paciente con TB o sospecha de TB que se encuentre en un establecimiento, cuando sea trasladado, debe utilizar por lo menos una mascarilla simple, ¿no? En cuanto a medidas de prevención secundaria, el estudio de los contactos, ¿no? Debemos hacer el censo, el examen de estos contactos y controlar a todos estos contactos, ¿no? Son medidas que debemos utilizar siempre en cuanto a la prevención secundaria. Y el uso de la terapia preventiva con isoniazida, sobre todo en los menores de 19 años, ¿no? La terapia con isoniazida no está indicada en las siguientes situaciones. Recordar, en el caso de contactos de caso índice de tuberculosis resistente a isoniazida y TB-MDR, personas que ya han recibido tratamiento antituberculosis, a excepción de las personas con infección con VIH, y personas con antecedentes de alguna hepatopatía crónica. Y la finalidad finalmente la prevención terciaria, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? La rehabilitación respiratoria aquí es importante para que sea considerada en la atención, y la rehabilitación laboral debe ser considerada para que la persona se reinserte nuevamente a sus actividades, ¿no? En cuanto al tema de vigilancia de la tuberculosis, ¿no? Debemos contar con un sistema de vigilancia epidemiológica de tuberculosis, ¿no? Y lo que se busca finalmente es que esto nos permita evaluar el impacto que viene teniendo la estrategia de prevención y control de tuberculosis, ¿no? Así como generar evidencias que permitan optimizar las tomas de decisiones. Aquí, para el tema de las estrategias de control de infecciones, vamos a tener medidas de control administrativas, medidas de control ambiental y medidas de protección respiratoria personal. En cuanto a las medidas de control administrativas, estas van a reducir la exposición del trabajador sanitario y de los pacientes. Las de control ambiental reducen la concentración de los núcleos o las gotitas infecciosas, y en cuanto a la protección respiratoria personal, obviamente protege al personal de salud en las áreas donde hay mayor concentración de núcleos, de gotitas, y que no pueden ser reducidas adecuadamente por las medidas de control administrativas o ambiental. Las medidas de control ambiental pueden ser distritales, en puestos de socorro, dispensarios o en centros de referencia, hospitales regionales, nacionales o universitarios. Cuando hablamos de distritales, estamos hablando de evaluación de los centros asistenciales en riesgo de tuberculosis, ¿no? Se deben hacer planes de control de infecciones, educación del personal de salud, identificación y diagnósticos tempranos, educación de los pacientes, recolección de esputo, ver el tema del triaje y la evaluación, reducción de exposición de laboratorio y evaluación de las intervenciones. Cuando vemos el tema de referencias, estamos viendo el tema de la evaluación de los ambientes en riesgo, identificación y diagnósticos tempranos, alentar el tratamiento ambulatorio de la tuberculosis, ¿no? Tratamiento hospitalario, hacer cumplir las normas de aislamiento, ¿no? Vigilancia de la enfermedad o infección entre el personal de salud. Medidas de control ambiental. Aquí existe una variedad de ellas, ¿no? La técnica más sencilla es el tema de eliminar y diluir el aire en las áreas de los pacientes de tuberculosis, ¿no? Tratando de maximizar también la ventilación natural mediante ventanas abiertas. Existen otros métodos más costosos, ¿no? Ventiladores, sistemas de ventilación por extracción, entre otros, ¿no? Y el tema de protección respiratoria personal. Aquí el uso de las mascarillas N95, que son las que nos van a proveer, pues, una mayor protección
para evitar el contagio, ¿no? Debemos, aparte del uso de las mascarillas, debemos utilizar otras medidas de control administrativas y ambientales, ¿no? Habitaciones de aislamiento para los pacientes de tuberculosis, y a veces eso es muy complicado en los establecimientos de salud con el hacinamiento que tenemos y la falta de camas, ¿no? Pero es lo que deberíamos tener, ¿no? Durante la inducción también del esputo u otros procedimientos para producir la tos, debemos tener centros de broncoscopía, centros de autopsia, salas de espirometría. Durante la operación quirúrgica en pacientes con tuberculosis potencialmente infectados, tenemos pues que tener mayores medidas de control. Y finalmente, esto sería todo, señores alumnos. No sé si hasta acá alguna pregunta o alguna consulta sobre el tema. Ok. Bien, entonces nos quedamos aquí y el día...